Televisa presenta. Secreto y en silencio te amaré. Me mandó a una búsqueda absurda sabiendo que ese hombre ya había muerto. A lo mejor no midió bien las consecuencias. Y lo hizo porque te vio desesperada por dar con tu verdadero padre. Y tampoco quería romper el juramento que hizo ante Dios. Porque eso sí, un juramento es un juramento. Por favor, no la defiendas, mi amor. Tú me viste llorar por ese hombre. Me acompañaste. No quiero ni ver a mi mamá. No puedo perdonarla y tampoco quiero volver a su casa. Usted sabe que detesto faltar a mis obligaciones, pero un amigo tiene un problema muy grave y necesita de mi ayuda con urgencia. Entiendo perfectamente, Iker. ¿Quieres contarme de qué se trata? ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Quieres que te acompañe? No es necesario. Está bien, pero no dudes en llamarme si lo necesitas. Lo haré. Gracias, Fausto. Yo estoy contigo en lo que decidas, mi güerita. Mi casa, humilde, pero es tu casa. Y sabes que será siempre bien recibida. No, mi amor, te lo agradezco, pero esa no es una opción. Bueno, no sé qué es lo que estás pensando entonces, pero a mí se me hace que irte de tu casa no es la solución, por favor. Y ojalá no te esté pasando por la cabeza dejar otra vez la fábrica. No, claro que no. Y menos en las condiciones en las que se encuentra, sería muy irresponsable de mi parte. Estaría faltando el compromiso que adquirí con el padre que me crió. Más ahora que me enteré que siempre supo que yo no era su hija. No voy a volver a descuidar el patrimonio de mi familia. Qué bueno que pienses así. De cualquier manera, nunca le voy a perdonar a mi mamá. Ahorita, no te me aceleres. Ahorita andas muy dolida con ella, pero acuérdate de las palabras que tú misma me dijiste acerca de mi jefe. A veces hay que abrir el corazón y perdonar. Son cosas distintas, Salvador. Tu papá no te ocultó algo. Mi jefe hizo cosas muy feas. Y aunque no nos guste reconocerlo, todos los padres cometen errores, a veces creyendo que hacen algo bueno por nosotros. Y más bien nos pasan a perjudicar. ¿Cómo puedes ser tan noble? ¿Cómo puedes defender a mi madre? Ni tanto. Solo pienso lo mejor para ti, Sofía. Y lo que menos quiero es que tu corazón tan noble se envenene con rencores. No sé qué haría si no te tuviera a mi lado. A ver. ¿De dónde sacas tanta tranquilidad y sabiduría? Vete a saber. A lo mejor tú me enseñaste sin darte cuenta. O simplemente es el amor lo que me hace ver las cosas de otra manera. Te amo, Sofía. Te amo. Y de verdad que no quiero verte sufrir más. Ese es. Definitivamente ese es. ¿Tú crees, Paolo? Sí, ha sido el mejor, pero... Bueno, a mí me ha encantado este look, Guillermo. Es fácil y rápido de peinar. Me siento, la verdad, de maravilla. Muy bien, entonces este se queda. Habla con el diseñador para definir el vestuario de Alexa. Oye, ¿de verdad crees que este look es el que mejor me va? Te aseguro que el público te va a adorar al verte así, Alexa. Tu personaje de Matilda va a arrasar. Oye, Paolo, estoy un pelín intrigada. ¿Por qué me ayudas tanto? Porque quiero que seas una gran actriz. Lo tienes en la sangre y me gustaría que logres todo lo que te has propuesto, Alexa. ¡Uy! Venga, que eres de lo más lindo. ¿Por qué tanto misterio, papá? Araceli, tú sabes lo que existió entre Greta y yo hace muchos años. Sí, un gran amor que te impidió amar a mi madre. Qué pena que lo sigas viendo así, hija. Yo quise a las dos de distinta manera. ¿Pero por qué tocas este tema que me molesta tanto? Porque eso que hubo entre Greta y yo dejó huella. ¿A qué te refieres?
algo que he sospechado durante algún tiempo, que primero me negaron y ahora sé que es verdad. Papá, no te entiendo. ¿De qué estás hablando? Araceli. Sofía es mi hija. Gracias. Gracias por tus palabras, mi amor. Te prometo que voy a tratar de seguir tu consejo. Lo principal es que pienses bien las cosas. Por lo pronto voy a tranquilizarme antes de tomar cualquier decisión apresurada. Parece muy bien. Par de tórtolos. No me digan que vinieron a comer y yo que no he hecho nada. No te apures, mamá. Sofía acaba de enterarse de algo que... Pues que... Que es una gran alegría, señora Lupita, y un gran orgullo porque... Ahora sé que mi verdadero padre es don Paco. No puede ser. Eso que acabas de decir es una tontería, un absurdo. Hija, es verdad. Greta me lo confesó ayer. No, esa mujer es una mentirosa, papá. Te ha engañado siempre. Te cambió por otro hombre y ahora te dice que Sofía es tu hija. Es imposible. No hay nada más cierto, Araceli. Ahora todo tiene sentido. Greta fue el gran amor de mi vida. Entre ella y yo... ¿Qué? Eso no significa nada. Esa mujer también se metió con Octavio Ripoll y quién sabe con cuántos hombres más. Y ahora dice que tú eres el padre de Sofía. No lo creo, no puede ser. Hija, alguna vez lo intuí. Había algo especial cuando estaba cerca de Sofía. Lo sentía. Además, su fecha de nacimiento coincidía con la época en que Greta y yo... Ella acaba de confesarme, la verdad. No tengo ninguna duda. Sofía es hija de Octavio Ripoll. Greta te engañó siempre con ese hombre. Araceli, escúchame. Cuando Greta se casó con Octavio, ya estaba esperando a Sofía. Ese hombre nunca se hubiera casado con ella sabiendo que estaba embarazada de otro. No, Octavio lo sabía, pero aceptó casarse para lastimarme. Para tratar de quitarme todo lo que yo amaba. No solo me quitaba a Greta, también me quitó el derecho a criar a mi hija. Eso no puede ser cierto. El mismo Paco me confesó la verdad, doña Lupita. No entiendo nada. ¿Que tu papá no era el otro señor? No. Ese fue un invento de mi mamá para obligarme a volver a la empresa. Entonces yo... Ay, Dios mío. Es que mi mamá fue la que le soltó el chisme a don Paco de que tú eras hija del tal Cipriano Fuentes. Con razón, por eso él fue a reclamarle a mi mamá y ella terminó aceptando la verdad. Ay, mija, no tenía idea del embrollo que se iba a armar. Doña Lupita, no se sienta mal. Las cosas suceden por algo y yo creo que fue para bien. Bueno, pues yo que le pedí a Diosito que esto no pasara a mayores. Mamá, deja de mortificarte. Sin querer provocaste algo que al final ayudó. Doña Lupita, gracias a usted. Ahora sé que Paco es mi padre. Y eso significa mucho para mí. Sentir que por mis venas corre sangre de un hombre bueno y... Es como encontrar la luz después de tanta oscuridad. Ay, bendito sea Dios, mijita. Saber que mi otro papá siempre me quiso a pesar de estar consciente de que yo no era su hija, eso me dio mucha paz. Bueno, lo que no me cabe en la cabeza es por qué tu mamá... Mamá, por favor, ya. No le eches más limón a la herida, que Sofía apenas está tratando de entender las razones por las cuales la señora actuó de esa manera. Eso sí, mija. Ay, a veces los padres la regamos y tratando de hacer un bien, nomás hacemos mal. Yo no sé por qué Greta Ripoll está inventando esto. Debe tener algún interés. Hija, Greta no tiene por qué mentir. Si a alguien le interesaba que esto nunca se supiera, era precisamente a ella. Que además, hasta lo llegó a jurar ante Dios. Ay, mira qué conveniente. Hija, es verdad. Mi corazón me lo decía cada vez que yo defendía a Sofía. Lo sentí siempre. Sofía y tú comparten la misma sangre, son hermanas. ¿De qué estás hablando? Esa mujer nunca va a ser mi hermana, ¿me oíste? Jamás aceptaré a una mujer que me lo quitó todo. ¡No, mamá! ¡Araceli, por favor! Por más que quieras y te enojes, lo tienes que aceptar. ¡Es una verdad que tienes que aceptar! ¡No, nunca! ¡Nunca! Sofía Ripoll no puede ser tu hija. Mucho menos puede ser mi hermana.
Araceli, 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 no te vayas, no te vayas. Vamos a hablar. Por favor, Araceli. Gracias, doña Lupita. Me alegro que el cielo se haya aclarado para ti, hija. Pero no creo que las cosas vayan a ser fáciles para don Paco, ¿eh? Y más cuando tenga que soltarle la noticia a Araceli. Nunca le he caído bien. Para ella, yo soy la mujer que le robó su felicidad. Pues se equivoca. Porque yo siempre le dejé bien clarito que mi amor era para ti. No sé, mi amor. Pero eso es una cosa y otra muy diferente es que ella llegue a aceptarme algún día. Tiene que ser mentira. Eso no puede estar pasando. Sofía es mi hija. Sofía es mi hija. No puede ser. No puede ser. Vaya paquete que tiene don Paco. Tener que explicarle a Araceli que no es hija única. Sí, al principio va a ser difícil para ella. Pero Araceli es una buena muchacha. Y a la larga le va a caer el 20. Eso espero, doña Lupita. Amor, ya es muy tarde, me tengo que ir. Ah, sí, sí, sí. Yo te llevo, faltaba más. Por favor. Doña Lupita, me despido, pero quiero que sepa que siempre le voy a agradecer esa indiscreción con don Paco. Mira nomás, pues será la primera vez que alguien me dé las gracias por andar de chismoso. Tienes un gran papá y ya verás cómo recuperan el tiempo perdido. Eso precisamente es lo que pienso hacer. Que Dios te bendiga, mija. Amén. Ah, nos vemos, jefa. ¿Y tuviste un chance de ir a ver a mi jefe? Sí, chavita. A ver si al rato me doy una vuelta por allá. Sí. Nos vemos, jefa. Adiós. Cuídense. ¿Por qué no vienes? ¡Ay! ¡Cristian! ¿Qué pasó, Rebeca? ¿Qué pasó? Me tengo que ir. Tengo que desaparecer. Pásale, prima. ¿Y ahora qué? ¿Qué tienes? Ay, no, no me digas que esos mendigos vagos andan otra vez asaltando por la colonia. No, Irma. Me acaban de dar la peor noticia que podía escuchar. ¿Con qué salió Armando ahora? No todo tiene que ver con tus problemas, Irma. Ay, bueno, no la agarres conmigo. Pues, ¿qué te dijeron que te puso tan encanijada? Mi papá me acaba de decir que Sofía Ripoll es su hija. Silvana, explícame, porque no entiendo nada. Dime. Ay, es que todo salió mal. Yo lo único que quería era que nos casáramos y estar a su lado para siempre, pero ahora tengo que desaparecer. Silvana, por favor, cálmate. Dime qué pasa, ¿sí? Peralta, el jefe de Patricio, el que está detrás de la inmobiliaria, amenazó con matarme. ¿Pero por qué? Tengo que irme, Cristian. Me obligó a prometérselo. Por favor, sáqueme de aquí. Vamos. Pasen, pasen. Todo el vestuario que traje para los protagónicos está divino. Yo quiero que a esta niña le pongas lo mejor, que resalte su belleza natural. Ay, gracias, guapo. Algo que le quede como anillo al dedo a su personaje, porque luego haces unos inventos que... Así que tú vas a ser la protagonista. Sí. Ay, pero si eres solo una novata. Tienes mucha suerte, Chulis. Porque si Guillermo te aceptó, es porque Paolo intervino. Vámonos, chicas. ¿Es verdad lo que dijo el diseñador? ¿Es verdad que Guillermo me aceptó porque tú tuviste algo que ver? Voy a confesarte algo. Guillermo me mostró el comercial que hizo contigo.
A él le gustó mucho tu físico, tu registro, pero no sabía si lanzarse contigo porque tú no tienes experiencia. Yo lo convencí de que a los nuevos talentos hay que darles una oportunidad y espero no haberme equivocado. ¿Y por qué lo hiciste? Tal vez porque desde que te vi me conquistaste. Y no me refiero solo a tu talento. Me gustas, Alexa. Con la paz de las montañas te amaré. Con locura y equilibrio te amaré. Con la rabia de mis años, como me enseñaste a ser, con un grito en carne viva te amaré. Secreto y en silencio te amaré, arriesgando el otro olvido te amaré, en lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto te amaré, te amaré. Como no está permitido, te amaré, como nunca se ha sabido. Na, 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 porque así lo he decidido, te amaré. Te lo agradezco mucho, Paolo, pero nada, que no sé de qué vas. Porque si estás buscando algo más conmigo, en verdad es que yo No te hagas ideas, Alexa. Yo entiendo que tú ahora estás con ese hombre y que te encantan las relaciones complicadas con hijos y todo. A ver, no es que me gusten. Así se han dado las cosas. Está bien. Pero si me permites darte un consejo, yo te diría que en esa relación estás gastando demasiada energía que podrías utilizar en el set, en tu carrera. Yo que tú pondría distancia. Y en relación al vestuario, no aceptes nada que yo no apruebe. Vale, bueno, voy a abusar otra vez un pelín de tu confianza. ¿Podrías usar mi celular para tomarme fotos con cada vestuario? Será un placer retratar la belleza. Prepárate, Alexa. Tengo unas propuestas increíbles. Me gustaría probar primero con una onda más chic. Perdón, ¿lo puedo contradecir? Claro, las contradicciones son parte esencial de todo proceso creativo. Sugiero también algo tierno y dulce que refleje más el corazón de Alexa. Quiero decir, del personaje, de Matilda. Me parece bien la propuesta, algo más tierno y sweet. Han de ser puros cuentos de la vieja Ripoll. Pues tal vez, pero por otra parte, pienso que ¿para qué esa señora Greta querría inventar eso ahora? Ella es la más perjudicada, de que se sepa. ¿Ya sabes cómo es esa gente? Lo que más les importa es el qué dirán. Pues ahora sí te pasaron a molar, prima. Mira que ser hermana de la güereja esa. Ay, no digas eso. Sofía no es mi hermana. ¿En qué quedamos? Si es la hija de mi tío, es tu hermana, ni modo. Aunque sea hermana michas, lo que sea. ¿Y sabes qué? Se me hace que de refilón resulta ser algo mío esa mosca muerta. No sabes cómo me hace sentir que el amor que mi papá le tuvo a Greta Ripoll impidió que amara realmente a mi mamá. Y ahora además resulta que hasta tuvieron una hija. Pues mira, será muy tu hermana y toda la cosa, pero de todos modos tú no tienes por qué aceptar esa resbalosa que te arrebata todo. Pues claro que no. Porque si no fuera por esa resbalosa, ahorita Salvador sería tu hombre, acuérdate.
A mí me gusta el estilo del primero. Claro que no por ser el director voy a imponer algo con lo que no se sienta a gusto mi actriz protagónica. Vamos a pensarlo un rato y luego lo discutimos. Muy bien, señor. Pues estamos de acuerdo. Yo también pienso que este, que es el último vestuario, pues es como el estilo del vestido que deberíamos seguir, ¿no? Pero venga, que para estar seguros necesito una opinión. A ver, mi celular. Aquí está. ¿A quién se las vas a mandar? ¿A tu galán? No, voy a enviárselas a Iraís, la diseñadora de la empresa. ¿Qué, confías mucho en ella? Tiene muy buen gusto para la ropa. ¿Qué va? Todo lo contrario, ¿eh? Por eso voy a mandarle las fotos. Y al que le guste a ella, nada. Que ni por asomo los cojo, ¿eh? ¿Cuál vestuario te gusta más? Ay. Ah. Se ve lindísima. El de corazones es el más lindo, nena. ¡Adelante! ¿Tú eres? ¡Hola, nene! Llegas justo para ver las fotos de Alexa con sus vestuarios para la película. Cae que es la mujer más hermosa. Ay. No seas gacha, Irais. Mándamelas a mi celular. Bueno. Déjame que le escribo algo, ¿sí? Greta, ¿qué sucede? Me dijeron que me necesitabas con urgencia. Sofía se ha enterado de todo, Patricio. ¿A qué te refieres con todo? Ya sabe que Paco Fernández es su padre. Y que Irais me enseña tus fotos. Ahora sí, me dejaste con el ojo cuadrado. Si estuvieras aquí, me cae que te comería besos. Y yo a ti, Armando. Si de algo cuenta mi opinión, se me hace que con el vestido blanco con florecitas es con el que te ves más a todo dar. Tu opinión siempre es la más importante para mí. Hablando de opiniones, pues ojalá el Nandito no siga pensando lo mismo de mí. Al rato que vaya a recogerlo a la escuela, voy a platicar con él. A ver si ya no anda tan acelerado. A ver, Armando, no vayas a tener una discusión con el niño por culpa mía. Ahora que lo tienes en tu departamento, pues tienes que disfrutarlo. No te apures por eso. Tú ahorita, preocúpate por echarle muchas ganas a tu película. Vale, guapo. Te quiero y te mando un gran beso. Y otro para Nandito. Aunque por favor no le digas que yo se lo mandé. Adiós, mi vida. Te extraño un chorro. ¿Qué decirle que Nandito no quiere dormir en mi departamento? Te lo dije. Hablar con tu galán, en vez de darte ánimo, te deprime. No entiendo cómo pudo enterarse Sofía. Greta, yo jamás he traicionado tu secreto. Sé que no fuiste tú. Paco fue a verme y me confrontó. Fausto, en un ataque de sinceridad, confesó todo. Y yo ya no tuve fuerza ni corazón para negárselo. Tuve que decirle que Cipriano Fuentes solo fue un invento, una salida fácil para que Sofía cerrara esa herida y dejara de atormentarme con sus preguntas. ¿Y cómo lo tomó Sofía? Mal. Y está muy dolida. Siento que les he fallado a todos. A Paco, a Octavio.
pero sobre todo a mi hija. Greta, debiste negarlo. No pude. Era una carga imposible de llevar. Ahora lo único que me queda es tratar de recuperar a mi hija y rogar por su perdón. No, pero ella tendrá que entender por qué lo hiciste. Patricio, con esta nueva situación voy a tener que aceptar las exigencias de Sofía. ¿Qué quieres decir exactamente con eso, Greta? Dejaré de meterme en sus cosas. Ya no vendré más a la fábrica. Voy a respetar las decisiones de mi hija. Y si ella insiste en lo mismo respecto a ti, aceptaré que te despida de la empresa. No, Greta. No puedes permitir que Sofía me eche de la fábrica. Tú y yo hemos sido cómplices en esto y en muchas cosas. ¿O no lo recuerdas? Claro que recuerdo. Como también recuerdo que me chantajeaste para que te apoyara y pudieras mantenerte en la empresa. Sí, pero tú sabes perfectamente que yo no me siento orgulloso de eso. Pero no tenía otra opción. Es que no podía enfrentarme a mi hija, ni siquiera para defenderte. Necesito recuperar su cariño. Greta, tienes muchas opciones. No veo cuáles. Yo sí. Y voy a ayudarte a recuperar la confianza y el amor de tu hija. Se ve a todo dar arreglar así. ¿Qué le pide a las actrices que salen en las películas gringas? ¿Qué? Lo que sea de cada quien. Pero la chica Ripoll es bien fotogénica. Sí. Y mira que siempre ha sido guapa. Pero con esa manita de gato que le dieron... Hasta parece otra. No nomás es que sea chula. Yo creo que tiene mucho talento. De veras, si sigue así, nada la va a detener para hacerse famosa. Tiene mucho futuro. ¿Y ahora tú qué te pasa? ¿Si estabas muy bien? ¿A poco eres de esos que les dicen bipolares? No. Es que Alexa está viviendo cosas increíbles. Y ahorita yo nomás estoy para traerle broncas. Ni te preocupes, grandote. Así es el amor. Ahora le tocó a ella hacer los sacrificios. Luego te tocará a ti aguantarte. Y ya verán cómo poquito a poquito empiezan a vivir las delicias del amor. Así como lo estoy viviendo yo. Sigues con pleno romance. Soy el hombre más afortunado de la tierra. A un lado tengo a Chiqui Baby, una mujer hermosa. Al otro, bueno, a una que lo que se dice, hermosa, hermosa, hermosa. No, pero con un sazón. ¡Ah! ¡Dolor! Si vieras la cena que me preparó Iraís, ya ni sé a cuál irle. Oye, grandote. ¿Qué? ¿No habrá manera de quedarme con las dos? No. Todo quedaría en familia. ¿De veras no quieres una copita para que se te termine de pasar el coraje? Sirve que yo me echo otra contigo, ¿eh? Hasta dos. No, prima, ya estoy mejor. Bueno, pues ahora te tienes que poner bien abusada, porque segurito tu papá va a querer recuperar el tiempo perdido con la güereja Ripoll. Y ahora la vas a ver hasta en la sopa. No, eso no va a pasar. ¿Quién sabe? Conociendo cómo es de noble mi tío y la otra de aborazada, ella se va a meter a tu casa y luego para sacarla de ahí va a estar bien canijo. Aguas, prima. Ya te quitó al novio. No te vaya a quitar también el amor de tu papá. Deja de decir tonterías, Irma. Bueno, yo nada más te digo que entre que son peras y son manzanas, le digas a tu papá que tienes derecho de antigüedad. Pero Sofía es mayor que yo. Ya sabes a qué me refiero. Tú has sido siempre su hija. Que no quiera venir a esta hora a hacerte a un lado. Díselo bien clarito a mi tío, ¿eh? Para que luego no te vayan a salir con tarugadas. Mi muchacho reaccionó muy mal cuando le hablé por teléfono a Daniela. Peor de lo que pensaba. Me dijo que no me apareciera en su vida. Que ni se me ocurriera regresar. Lucas me contó de su llamada. Está medio enojado. Va a estar muy difícil que la perdone. Le tiene mucho rencor.
Hasta Oliver, un amigo suyo desde la infancia, me platicó que para no pensar en usted, Lucas prefirió creer que se había muerto. Sé que hice muy mal en abandonarlo, pero nunca dejé de pensar en él. ¿Qué puedo hacer para demostrarle que lo quiero con todo mi corazón? Estoy muy arrepentida de lo que hice. Yo creo que hay que aprovechar el día de la presentación. Igual y Lucas está de buenas y así pues es más fácil que le escuche. No se me ocurre nada más, neta. Es deliciosa. Sublime. Visualmente perfecta. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Esta trufa es totalmente exquisita. Es un honor que una maestra del arte culinario como tú opine eso de mis trufas. Quiero confesarte que anoche tuve sueños sublimes contigo. Yo degustaba más de esos suculentos platillos que cocinas. Tengo en mis labios tu sabor. Tu pollo almendrado. Muero por tus platillos. Ya quiero que sea la hora de probar tu delicioso y apetitoso plato a la naranja. Iris, eres mi alma gemela del sabor. Entonces, ¿a qué hora nos vemos? A las 8. Va, mi estómago y yo vamos a estar ahí puntuales. Bueno, me tengo que ir. ¿Lo conseguiste en el restaurante francés? ¿Cómo que no es temporada de patos? Necesito ese pato. Págales el doble, Joven. Silvana, no puedes desaparecer así nada más. Claro que puedo. Tú sabes lo que se siente tener una pistola en la cabeza. ¿Pero cuánto tiempo te vas? ¿Cómo vamos a estar en contacto? Te voy a dar un número de cuenta para que me mandes el dinero que necesito. Y después yo te contacto. No, nadie puede obligarte a que te vayas. Nadie. ¿Qué no entiendes, hermanito? Si me quedo, estoy muerta. Y ni se te ocurra aparecerte por este departamento, por favor, cuando me vaya. Lo voy a dejar cerrado. Solamente me faltaría que Peralta descubra que eres mi hermano. Ya te he dicho que es muy peligroso. No te preocupes, güey. Mira, quiero que le hagas llegar esta carta a Sofía. En ella le explico las razones para irme tan repentinamente. Sería mejor que se lo dijeras personalmente. Tu desaparición podría despertar sospechas, Silvana. Ni loca. Me voy a esperar a que Peralta se entere de que me acerque a ella. Puedo creer que esto esté pasando. Y nuestros planes con Greta se van a ir al demonio. ¡Eso nunca! Nuestra venganza tiene que seguir adelante. Debes asegurarte que la bruja siga tomando esas pastillas que no le sirven para nada. Y aprovecha su culpa para que Octavio Ripoll regrese de la tumba. Júrame que vas a acabar con ella. Te lo juro. Si esa mujer no hubiera obligado a Octavio a dejar a mi madre, ella aún estaría viva. Elsa, ¿sucedió algo durante mi ausencia? No, señorita Sofía. Gracias. Sofía, ¿podemos hablar? Buenas, licenciadillo. ¿Es importante? Acabo de enterarme de tu discusión con Greta. Ya se me hacía raro que no le fueran con el chisme luego. Para tu información, Cruz, yo sí he sabido ganarme la confianza de Greta. Por eso es mi deber aclarar unas cosas con Sofía. Tú y yo no tenemos nada que aclarar, Patricio, y menos de mi vida privada. Sofía, es necesario que me escuches. Te ruego que me acompañes a mi oficina. A mí todo este relajo que te traes me suena como otra de tus tretas. ¿Por qué tanto misterio o qué? Mejor será enterarnos de una vez. ¿Me acompañas, Salvador? Me canso, gato, que sí. Sí.
Sofía, se trata de un asunto personal que preferiría tratar a solas. Pero si quieres que tu novio esté presente, por mí está bien. Vamos. ¿Por qué no te quedas a comer? No, gracias. Tengo mil cosas que hacer y otras mil en que pensar. Pues no le pienses tanto y actúa, primita, antes de que Sofía te gane la partida como acostumbra. No eches en saco roto lo que alguna vez te aconsejé. Cóbrale en pesos todas las que te ha hecho. Ay, Emma. ¿Qué tiene de malo que te salpique con un poquito de lo que la vida le regaló? ¿O no las recetas que usa para hacer sus famosos chocolates son de tu papá? Hazme caso y ponte abusada. Porque ahora capaz que mi tío te quite el poder sobre los bienes que te dio y se los da a ella. Ay, ya me voy. Bueno, yo también tengo que salir. ¿Y tú a dónde vas? A recoger a Nandito a la escuela. Irma. ¿Qué? Tengo todo el derecho de ver a mi hijo y traérmelo a comer, ¿no? Es lo único que me falta. Pero si todavía no es hora de la salida. Por eso voy ahorita, porque no quiero que Armando se me adelante y no me deje ver a mi osito. De verdad que de necia y obsesiva nadie te gana. Sofía, la idea de darte el nombre de Cipriano Fuentes no es responsabilidad de tu madre, sino mía. Me apareció el peine. Eso tenía que salir de una mente tan retorcida como la tuya. ¿Cómo es posible que le sugirieras a mi madre esa infamia? No, Greta me llamó. Estaba desesperada porque habías abandonado la fábrica a su suerte. Muy angustiada me pidió ayuda para convencerte de volver. Y para ser franco, yo también estaba muy preocupado por todo. Por supuesto, sabías que el tal Cipriano estaba muerto. Claro que lo sabía. Era lo más conveniente. Así cuando Sofía se enterara de que su padre ya no existía, se iba a tranquilizar. ¿Sabías que Paco Fernández es mi padre? No, Sofía, no. Pero por mi cercanía con Greta lo deduje. Y quise ayudarla a mantener su... No, Patricio, no. No. Usaste ese secreto para que no te pusieran de patitas en la calle. No, por supuesto que no. Solo la ayudé a encontrar una salida a su dilema. Sí. Yo ignoraba que Cipriano Fuentes tuviera ese pasado tan terrible. Sofía, nunca pensé que te iba a causar tanta desilusión. Nunca. ¿Y se puede saber de dónde sacaste a ese tipo? Trabajó alguna vez para mi primo. No puedo creer que mi mamá te haya seguido en esta farsa. El desgraciado se aprovechó de la desesperación de la señora Greta. ¿Cómo no me diste el dolor que le causabas a Sofía con tu mugre engaño? ¿Cómo? Sofía, perdóname. Perdóname, quise ayudar a Greta a resolver un problema. Y también quise ayudarte a ti a volver. Porque estoy convencido que esta fábrica es el lugar al que perteneces. Mantuve mi promesa. Porque fuiste un gran padre para mis hijas. Pero me condenaste a callar. Me obligaste a jurar ante el altar. Y hoy te pido que entiendas que no podía más. Perdóname, Octavio, por favor. Perdóname. Perdóname por no honrar tu memoria. Sofía, si te confieso esto, es para que conste que Greta no tuvo ninguna responsabilidad. Yo soy el culpable de todo. Yo le tengo un gran aprecio y no soportaba verla sufrir. Lo que no me cuadra, licenciadillo, es que ahora, así tan de repente, te portes tan noble y reveles tus mentiras. Sofía, por favor, soluciona las cosas con tu madre. Ella sufrió muchísimo por cumplir su juramento y todas las promesas que le hizo a tu padre. A Octavio, Sofía, mírame. Greta no merece tu desprecio. Siempre has estado del lado de mi mamá, por eso te adora. Y se ciega contigo porque te convertiste en su cómplice, pero estoy de acuerdo en algo. Tengo que arreglar las cosas con ella. Es tu mamá y necesita tu perdón. No te creo nada, Patricio, porque nunca has tenido una gota de bondad ni de honestidad como para aceptar tu responsabilidad en todo esto. Piensa lo que quieras, Cruz. Yo cumplí con decir la verdad.
Ya no estés triste, mi güerita del alma, ¿eh? ¿Quién sabe si todo lo que haya dicho ese tipo sea cierto? Por lo menos ya sabes de dónde salió la cochina idea. Pero mi mamá le sigue el juego, Salvador. A ver, quedamos en que ibas a tratar de ver las cosas poniéndote en los zapatos de doña Greta. Solo así vas a poder perdonar. Piensa en lo que yo he pasado con mi jefe. Si lo hubiera perdonado antes, no habríamos pasado tanto tiempo separados. Échale ganas. Tú tienes un corazón enorme. Voy a tratar de seguir tu consejo, mi amor, pero no es fácil. Yo sé que vas a hacer lo correcto. Bueno, ya tengo que retacharme al taller. Solo paso antes a ver a mi compadre. Pero si te sientes mal y quieres que me quede contigo, no hay problema. Ahí yo veo cómo le hago con don Manuel. No es necesario en mi vida. Gracias. Gracias por estar siempre a mi lado mostrándome el camino. Tú y yo tenemos varias cosas que aclarar. Somos hermanas. Tú siempre serás mi rival. ¡Nunca, mi hermana! ¿Lo oíste? ¡Primazo de primor! Quiero comunicarles que el verdadero padre de Sofía es Paco Fernández. Yeah.